Hola, ¿qué tal amigos del Siglo de Torreón? Esperamos se encuentren muy bien a mitad de semana y hoy estamos con Tropicalísimo Apache, que no necesita presentación. ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Estamos aquí promocionando un baile que tenemos aquí en Torreón, que cada año en enero estamos haciendo tradición. Ajá. Así es que estamos en casa, listos para el baile el 18. ¿Cómo los ha tratado el 2020? Ah, pues muy bien, la verdad de lujo porque empezamos el año trabajando. Ajá. Entonces es de buen augurio que estamos empezando trabajando como debe de ser, con buena actitud y pues la gente como siempre se entrega al máximo las presentaciones. Como comentas Arturo, este baile lo han hecho cada enero, ¿no? Y cada enero abarrotado. Bueno, la primera vez hubo gente de más, la gente se molestó porque no podía bailar, porque no podía estar a gusto. Y esta vez va a haber cupo limitado porque Protección Civil nos dijo que solamente 5,000 personas. Okay. Y las otras veces eran 7,000. Uh-huh. Así es que va a estar muy bien, todos bien a gusto. O sea que tienen que ir por sus boletos ya. Ya. Así es. Ya. Así es. Muy bien, oye Arturo, bueno, hoy es el Día del Compositor. Tú eres un compositor, felicidades. Gracias. ¿Cuántas canciones de Apache has compuesto tú? Si no es que casi todas. Sí, pues no sé exactamente, pero a lo mejor cerca de 100 o 100. Todas esas. Sí. ¿Cuáles son las más emblemáticas? Bueno, las que están funcionando ahorita, las que más pide la gente, Loco, Viento, Las Palabras, el Mosaico, La Hierba. Ajá. ¿Sí? Todas esas son las que siempre se están pidiendo. ¿Y para ti cuál es la consentida? ¿La que más te gusta de las que has hecho? Loco. Loco. Ajá. Cuéntanos de esa canción. No, es que regularmente yo esa canción la compuse cuando íbamos caminando de viaje. Ajá. En el camión ahí en Estados Unidos hace tiempo, ¿no? Uh-huh. Iba yo acá memorizándola, bueno, todo ese disco, ¿verdad? Y sí. Llegamos al estudio de grabación, me dijeron que vamos a grabar, pero yo llevaba aquí estudiado todo lo que íbamos a hacer. Ajá. Porque cuando viajo en Estados Unidos son largos los viajes. Entonces iba yo entretenido ahí componiendo, ¿no? Ajá. Y ya cuando se presentaron, se realizaron, me gustó cómo quedó. Ok. Bueno, Apache pues es un referente de la cumbia lagunera, ¿no? ¿Ustedes cómo se sienten de trabajar con este señorón de la música? Andan malos. Sí, un poquito, son pero para el sábado ya van a estar al 100, ¿verdad? Ya, no, pues con mucho orgullo. Ajá. De pertenecer a esta gran institución ya desde tiempo atrás. Ok. Muy, muy, muy bien, muy buena escuela. ¿Cuánto llevas tú? Pues más o menos unos 27, más o menos. ¿Tu nombre, para quienes no te conozcan? Javier Leal, para toda la gente. Okay. Saludos, bajista del grupo, Tropicalísimo Apache. Acá, tu nombre y cuánto llevas en Apache. Hola, ¿qué tal? Edir Rivas, una de las voces del Apache. Pues yo tengo un poquito menos, tengo 7 años en la agrupación. Ajá. Pero muy bien, muy contento y orgulloso de pertenecer también aquí al Apache. Antes de que se lo pases, ¿cuál es el tema favorito tuyo de Apache? Tengo varios, pero bueno, Al Corazón Nos Engaña es uno de mis favoritos. A ver, canta un pedacito. Tú quieres que yo te abra mi corazón y así. ¿Quieres que esté? Es otra de las canciones del señor Arturo Ortiz. Okay. Arturo, pues no te pregunto cuánto llevas en la agrupación, porque cuando... Pero a ver acá. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Luis. Ya 19 años en el grupo. Uh-huh. Muy contento de seguir aquí. Y pues haciendo la invitación para este sábado, para toda la gente que vaya. Va a estar amplio el repertorio, tanto de nosotros como Apache. Va a estar Orquestón Loco, JLB, va a haber música para todos los gustos. Uh-huh. Y contento de seguir aquí en la agrupación y de aquí hasta donde se pueda. Ok. Arturo, ¿qué nos puedes decir que ha aportado Apache, sobre todo a la cumbia? Bueno, la cumbia ya existe desde, digamos, por no decir de siempre, ¿no? La cumbia, ajá, viene de Colombia, de esos lugares de Sudamérica, pero nosotros dijimos, esta cumbia no es colombiana, esta cumbia es mexicana, ¿verdad? Así que hicimos una propuesta musical donde los arreglos y las letras tuvieran un poco más populares. Uh-huh. Y funcionó, la propuesta funcionó, ¿no? Entonces nosotros tenemos una cumbia, digamos, muy especial. No se parece a la JLB, ni a la Yenemita, ni ninguna, uh-huh, de ellas, somos originales. Y aunque sigue siendo cumbia, pero al fin de cuentas es una cumbia original. Ok. ¿Y cómo lidiar con los falsos apaches, las agrupaciones que utilizan el nombre de ustedes? Bueno, mira,
En México o en Estados Unidos, los abogados no están preparados para lidiar con derechos de autor y con marcas y patentes y eso. Y además la ley no está preparada porque también cuando los demanda uno y los detienes, no es un delito mayor, es decir, es un delito menor, y entonces salen, ¿me entiendes? Y continúan lo mismo porque al fin de cuentas nomás van a ir a presentarse a una cosa y ahí siguen. Okay. Entonces ya dejamos eso por la paz, y lo que hacemos nosotros en todo caso es ir a trabajar todas las plazas, como en Estados Unidos le habíamos dejado. Ajá. Y fuimos otra vez, y gracias a Dios, como no habíamos ido, nos ha ido muy bien. Y así es como pues estamos yendo a las plazas, y ellos pues se quedan relevados, ¿no? Y es lo mejor que se puede hacer. Ok. ¿Con chicos de barrio, rivalidad, amistad o nada? ¿Qué podemos decir al respecto? Nada. Nada. Compañeros de... Sí. Profesión. De profesión. De profesión. Tenemos, hicimos una gira en Estados Unidos. En Estados Unidos, ¿verdad? Y ellos llegan y tocan sus canciones. Y cada quien tiene su estilo. Chicos de barrio tienen su estilo muy definido, igual que nosotros. Los programas los tienen bien con ellos. Ok, pero no vamos a hablar de eso. No. Porque luego nos preguntan. Ok, Arturo, y después de esta presentación, ¿qué viene? ¿Dónde van a andar? El 14 estamos en Denver, el 15 en Kansas y el 16 en San Antonio. Hay mucho lagunero en Estados Unidos, sí, ¿no? ¿Cuáles son las ciudades que concentran más laguneros? Pues yo creo que a las que hemos ido, Denver y Houston. Dallas. Esas áreas de ahí, ¿verdad? Ok. ¿Planes de un nuevo material? Por ahora no. Mira, estamos planeando tocar algunas canciones 18. Ok. Mínimo dos o tres, ¿verdad? Ese es lo que estamos planeando. Y las queremos presentar ahí. Ya tienes canciones nuevas, supongo. Sí, sí, son nuevas, inéditas. Ok. Muy bien. ¿Algo que quieran agregar o decirle a la comarca? A ver. Bien. Pues que nos acompañen este sábado en el baile tradicional del Apache. En conocido lugar, ya lo sabe, el que está ahí en el Boulevard Revolución. Usted ya lo conoce, es el baile tradicional del Apache. Pues traemos, ¿qué te puedo decir? Dos trailers de cumbias. Dos trailers de cumbias. Entonces, váyase a recibir el 2020 bailando, como debe de ser. Apache, con TLB Compañía y el Orquestón Loco. Bueno, y aparte lo que tenemos aquí son 5 pases dobles que van a regalar, ¿no? ¿Cómo los regalamos? Pues yo creo que la gente que nos diga el nombre de una canción del disco... Que mande un videíto. Ah, sí. Un video. Que mande un video sí, cantando, ¿no? Sí. Que mande un video cantando, pues van a ser los ganadores del pase. ¿De los pases? Sí, son 10. O sea, 5 dobles. No, 5 dobles. 5 dobles. Pues un video, nos manda un video ahorita cantando y ya lo vemos y se lleva el pase. Ok, un fragmento de alguna canción y con eso, los primeros 5. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, amigos. Sí. Arturo. Aldo, pues decirle a la gente que estamos muy agradecidos, yo en especial, ¿verdad? El grupo, pero yo más en especial, porque a través de los años han apoyado muchísimo al grupo. Y yo estoy muy contento con eso, y era mi deseo, y es lo que se cumplió, y estoy feliz. Ok, muy bien. Muchas gracias. Gracias. Cumbia.